Hello guys, welcome back to my channel. My name is Blanca Bella. For those who don't know me, yes, my name is Blanca Bella and I do makeup videos. I do everything, like every type of video that passes through my mind, I'ma do it. Okay, so yeah, so today guys, I went to Ross. So I'm gonna show you the things I got from Ross. Y quiero que ustedes me ayuden a decirme dónde puedo poner cada cosa, cómo, like, denme ideas, cómo puedo adornarlas, dónde las puedo poner, porque no soy muy buena para decorar, pero me gusta decorar. I like to decorate, but I'm not that good at it. So, yeah, si ustedes tienen ideas, por favor, déjenmelas en los comentarios, porque yo sí estoy media seca del cerebro. So, como les digo, compré $90 de cosas de Ross. Y como pueden ver, Ross es un poco más barato. So, sí me traje más o menos de cositas. Pero ahorita las voy a enseñar para que las miren. Ustedes me dicen qué piensan. Ahorita he estado muy... Me ha estado inspirando mucho el color amarillo. Me ha estado gustando mucho lo amarillo. ¿Será porque ya viene fall? ¿Será porque ya... estoy más grande? Ah, no sé, gran, no sé nada que ver, pero sí, el amarillo se me hace como muy bonito, like, y déjenme enseñarles una cosa que, como aquí tengo este, bueno, en realidad era nomás esta cosa, como nomás venían con las plantitas verdes, y yo le agregué estas. Este la compré en Walmart, el ramito este de amarillas, y este también lo compré en Walmart, como esto era todo un florero solo. Ya le agregué yo lo yellow. Y le agregué esta cosita, y luego agregué cojines, y así nomás para, tú sabes, mixtear. Como que era el azul marino con el amarillo, sí se mira bonito. Y luego agregué estos, y las cortinas venían estas amarillas, y las mixteé con el azul, pero las otras partes venían dos de estas amarillas, y venían dos de estas, pero en yellow. So, estas las puse, déjenme enseñárselas dónde las puse. Espérenme. So, sí, me he estado inspirando mucho con el amarillo, no sé por qué, like, you know, a lo mejor la edad, que ya cambias de color, cambias de color, de, quieres adornar colores más, como que, ya, yeah, le enseñó. So, ya, yeah, miren, déjenme tomar, para que lo miren bien. Pero no se miran tan amarillas aquí, amarillas. Yeah, they're yellow, y como les digo, la otra que es igual de esta, deberían de haber sido dos aquí en el medio de estas y las dos amarillas en las orillas, pero como yo ya tengo estas blancas, dije, no, pues voy a mixear para que se miren así como que más padre. Eso sí fue como las puse. So, como les digo, las que me sobraron acá en el cuarto, y como acá tengo mi cuarto, es como beige, ese tipo... beige con blanco y color maderita. So, dije, no, pues las voy a poner acá a este lado. No he limpiado, por eso tengo un desastre en la casa. Y sí, así es como tengo. So, les voy a enseñar lo que compré, que no me detengo a pesar de que estamos con la cuarentena y con trabajo ni nada. Yo como que ando comprando. So, excuse me. So, déjenme enseñarles, vamos a comenzar a abrir todos los paquetes y me dicen qué pensaron en los comentarios, y si tienen preguntas sobre los productos, díganme y yo les puedo decir para a ver si todavía están, si había más extras o lo que sea, ok? So, vamos a comenzar, permítanme tantito. Ok, una cosa, déjenme decirles, no sé si tengo luz, pero déjenme abrir las cortinas. No sé si ahí miran un poco mejor, pero... ya, creo que ahí se mira un poco mejor. Bueno, no sé por qué, déjenme platicarles esto. Pues ya ven que fui para Ross. Y me compré unas... estaba echando ropa también. Camisas, pantalones, comencé a echar y echar. Y a la hora de pagar, digo... ¿sabes qué? Necesito que sacar algo porque creo que voy a llevar... like, pasado de lo que me quería gastar. So, en vez de sacar, como antes a mí pues me encantaba lo que era la ropa, bolsas, cosas así, no, preferí dejar todas las cosas para la casa. Dije, no sabes de qué, la ropa la voy a sacar.
No sé a quién le pasa eso, que ahora ya como que te interesa más cosas de casa que la ropa, que antes era lo que nos importaba mucho, you know, like, como siempre, ropa, ropa, ropa y cosas, maquillaje y cosas para ti, para ti, para ti. Y ahora no, ahora me interesa mucho lo de la casa, cortinas, cojines, sobrecamas, adornos, y así estoy. So, no sé si soy la única o creo que ya me traes uno más y más viejita. Bueno, vamos a abrirlo el primero. Vamos a comenzar con esta bolsa. Déjame poner esto aquí. No, yo pienso que sí me traje como que unas buenas cositas por $90, pero igual puede que sí malgasté, pero déjame enseñar. Eso no cuenta. Ok, primero que nada me traje este que está súper lindo. Este está súper lindo, me encantó, me súper encantó, mega encantó. Es una macetita. Esta me costó $9.99. So, me encantan estas, estas están súper padres. Y como les digo, la Mario me estaba llamando mucho la atención. So, este estaba perfecto para mí, para mis ideas. So, este es uno de los que compré, $9.99, del Ross. De Ross, ok, so, así es como se mira, mírenlo, mira súper lindo, bien padre, trae piedritas aquí, así como piedritas, pero pues obvio están pegadas porque luego se pueden caer. So, este fue uno de los que compré. Ahora agarré, no manches, le tumbé la, bueno, ahí tengo para pegarla, no se preocupen. Ah, no, mira, ahí está, no le puse atención. Es que como iba en la bolsa, por eso. Y luego venía con todas las cosas y pum, pum, se me cayeron varias cosas. Pero bueno, ahí está, ya la puse. Mira, se mira más lindo. Algo le faltaba. Se mira súper bonito, bien bonito. Ok, so, ahora compré estas cosas. Estos, ay no, que son los que pones en las mesas para poner el plato y tu... Que se ponen varias así, la otra acá, y así se ponen por toda la mesa. Bueno, compré, vienen cuatro de estas y son de bambú. Bambú placemat se llaman, es un set de cuatro y me valieron por $4.99. $4.99 por las cuatro, pero compré dos paquetes porque mi mesa es de 6 sillas. So, no quería nomás poner. No, no, no quería poner nomás dejar cuatro porque sí se iban a ver, como iba a tener que poner la. Uno lo iba a tener que poner como entre el medio de 2 sillas. O se iba a ver un poco raro. Si así le pongo uno a cada uno y se viera un poquito mejor. Pero no sé si no. Bueno, pues no se nota tanto la diferencia del color, pero este es más oscurito. ¿Será que ahí se miraba más? No, no, pero sí es más. Sí, este es más oscurito. El primero es más oscurito, como una cosita. Casi no se notaba tanto, por eso los agarré estos dos. Porque había varios diferentes con varios tejidos, pero no había como que dije, como que, como yo que quise comprar 8, nomás había un set de 4 y había otro set de 4, pero era diferente, otro set de 4 era diferente, todos eran diferentes. No había como que dos quisieras, dos para completar para 8 sillas y que sean iguales, no había. So, por eso tuve que agarrar este y uno se mira un poquitito diferente, pero... Casi nada, por eso los agarré estos, porque sé que sí le van a quedar a mi mesa. Pero también bonitos, son de bambú, bien padres, miren. Y como les digo, me ha estado llamando mucho la atención como el café amarillo, color así como maderita, poner aquí entre la casa. So, pienso que estos están perfectos. Si no, pues igual después cambio, ya saben que yo como que ando siempre cambiando de cosas. So. Bueno, estas son las luces que me compré. Porque no saqué ropa, pero no saqué toda. So, bueno. Miren esta cosa tan linda. Es como para poner una vela. Y este lo voy a poner como voy a poner estas cosas en la mesa. Y este va a ir en el medio. Miren, es para poner. Para poner una vela en el medio. Este me salió en $14.99. Y es para poner una vela. Ay, ¿qué es esta mierda? Como el pegamento, como que iba algo ahí, le voy a pegar una mendiga flor. Pero está bien, súper bonito, miren. Se mira bien padre, así lo pongo en el medio. Y estos va a quedar, va a ser match, súper bonito. Pero igual, estoy pensando como poner este,
Porque miren, no sé si alcanzan a ver. Y déjenme enseñarles. En esta, en los bambús estos, está una foto como de ejemplo. Cómo se mira en la mesa. Y miren. No sé si alcanzan a ver. Pero está el bambú y está como un florero de girasoles. Que me súper mega encantó. Fíjense cómo se mira bien bonito. So, yo siendo bien copiona, como les digo, bueno. Ok, puse. Déjame enseñarles lo que compré aparte de eso. Bueno. Como les digo, estos serán $4.99 por 4 piezas, que compré 2 paquetes. Este $14.99, como les digo, aquí puedes poner una veladora. Y igual lo puedes poner de centro de mesa, lo puedes poner en una mesita regular, como tú gustes, a tu gusto. So, se me ocurrió comprar este. Súper lindo. Hay uno que viene así en la mesa, pero bueno, la base es dorada. La base que viene el de la mesa es como color madera, madera oscura como esta, como el de la mesa. So, compré este y dije, ah, pues este lo puedo igual, lo puedo poner en mi cuarto. Si en caso o quiero cambiar los adornos, puedo ponerlo acá en la mesa de comer o no sé, pero está bien bonito, me gustó, me encantó, me encantó, me encantó. Miren. El amarillo como que da mucha luz, bien padre, como mucha paz, te brinda mucho, no sé, amor. Pero miren, se mira súper lindo. Este me costó $9.99, pero está súper padre. La base es dorada y sí, a mí me encantó esta cosita. Ok, otro. Ahora venimos con este. Este me súper mega fascinó. Este es un macetero súper lindo. Ay no, este me encantó. Miren, qué cosa tan hermosa. Rosita. Ay, está súper bonito, miren. Déjenme acercárselos, miren cómo se mira. Bien bonito, me encantó, girls. Ay, no, por eso les digo que hay bastantes cosas en especial. Bueno, no en especial, como esos son los precios regularmente, así es lo que, así es como lo venden en Ross y en todas esas partes bien baratos, por eso que... Pero lo que se me hizo raro que no había tantas cosas, como es raro lo que tallabas. Yo de puro milagro, porque anduve buscando, me hallé todo esto, pero... Ay, mira, esta cosa está bien bonita. Yo me emociono igual, y como no sé tanto decorar, pues... Me super emociono. So, este me costó. Este me salió en $12.99. Yo pienso que está súper bien porque en realidad todas estas cosas están bien caras. Si vas como a Michael, si vas como a esas partes donde venden toda esta clase de productos. O simplemente si los compras en ¿cómo se dice? Wayfair y todas esas partes de... De tiendas del internet, pues si te salen un buen precio, que digamos, o tengan cuidado, chicas. Ok, ahora este me costó $7.99 y es un reloj con maderita alrededor. Que súper me fascinó porque va combinado a todo lo que. A todo lo que compré, you know, like, como todo eso le queda súper bien. Pero no sé por qué, déjenme platicarles esto. Pues ya ven que fui para Ross y me compré unas, estaba echando ropa también, camisas, pantalones, comencé a echar y echar. Y a la hora de pagar, digo, ¿sabes qué? Necesito que sacar algo porque creo que voy a llevar, like, pasado de lo que me quería gastar. So, en vez de sacar, como antes a mí pues me encantaba lo que era la ropa, bolsas, cosas así. No, preferí dejar todas las cosas para la casa. Dije, no sabes de qué, la ropa la voy a sacar. No sé a quién le pasa eso que ahora ya como que te interesa más cosas de casa que la ropa, que antes era lo que nos importaba mucho. You know, like, como siempre... Ropa, ropa, ropa y cosas, maquillaje y cosas para ti, para ti, para ti. Y ahora no, ahora me interesa mucho lo de la casa.
cortinas, cojines, sobrecamas, adornos, y así estoy. So, no sé si soy la única o creo que ya me traes uno más y más viejita. Bueno, vamos a abrirlo el primero. Vamos a comenzar con esta bolsa. Voy a poner esta aquí. No, yo pienso que sí me traje como que unas buenas cositas por $90, pero igual puede que sí malgasté, pero déjenme enseñar. Esto no cuenta. Ok, primero que nada me traje este que está súper lindo. Este está súper lindo, me encantó, me súper encantó, mega encantó. Es una macetita. Esta me costó $9.99. So, me encantan estas. Estas están súper padres. Y como les digo, la Mario me ha estado llamando mucho la atención. So, este estaba perfecto para mí, para mis ideas. So, este es uno de los que compré, $9.99, del Ross. De Ross, ¿ok? So, así es como se mira, mírenlo. Mira, súper lindo, bien padre. Trae piedritas aquí. Así como piedritas, pero pues obvio tan pegadas porque no se pueden caer. So, este fue uno de los que compré. Ahora agarré. No manches, le tumbé la. Bueno, ahí tengo para pegarla, no se preocupen. Ah, no, mira, ahí está. No le puse atención. Es que como iba en la bolsa, por eso. Y luego venía con todas las cosas y pum, pum, se me cayeron varias cosas. Pero bueno, ahí está, ya la puse. Miren, se mira más lindo, algo le faltaba. Se mira súper bonito, bien bonito. Ok, so, ahora compré estas cosas. Estos, ay no, que son los que pones en las mesas para poner el plato y tu, que se ponen varias así, la otra acá, y así se ponen por toda la mesa. Bueno, compré, vienen cuatro de estas y son de bambú. Bambú placemat se llaman, es un set de 4 y me valieron por $4.99. $4.99 por las 4, pero compré 2 paquetes porque mi mesa es de 6 sillas. So, no quería nomás poner, no quería poner nomás dejar 4 porque sí se iban a ver, como iba a tener que poner la, uno lo iba a tener que poner como entre el medio de 2 sillas, so, se iba a ver un poco raro. Sí, así le pongo uno a cada uno y se verá un poquito mejor. Pero no sé si no, bueno, pues no se nota tanto la diferencia del color, pero este es más oscurito. ¿Será que ahí se miraba más? No, no, pero sí es más, sí, este es más oscurito. El primero es más oscurito, como una cosita. Casi no se notaba tanto, por eso los agarré estos dos. Porque había varios diferentes con varios tejidos, pero no había como que dije, como que, como yo que quise comprar 8. Nomás había un set de 4 y había otro set de 4, pero era diferente, otro set de 4 era diferente, todos eran diferentes. No había como que dos quijeras, dos para completar para 8 sillas y que sean iguales, no había. So, por eso tuve que agarrar este y uno se mira un poquitito diferente, pero casi nada. Por eso los agarré estos, porque sé que sí le van a quedar a mi mesa. Pero también bonitos, son de bambú, bien padres, miren. Y como les digo, me ha estado llamando mucho la atención como el café amarillo, color así como maderita, poner aquí entre la casa. So, pienso que estos están perfectos. Si no, pues igual después cambio. Ya saben que yo como que ando siempre cambiando de cosas. So. Bueno, estas son las luces que me compré. Porque no saqué, saqué ropa, pero no saqué toda. So, bueno. Este. Miren esta cosa tan linda. Es como para poner una vela. Y este lo voy a poner como voy a poner estas cosas en la mesa. Y este va a ir en el medio. Miren, es para poner. Para poner una vela en el medio. Este me salió en $14.99. Y es para poner una vela. Ay, ¿qué es esta mierda? Es como el pegamento. Como que iba algo ahí. Le voy a pegar una mendiga flor. Pero está bien, súper bonito. Miren. Se mira bien padre, así lo pongo en el medio y estos va a quedar, va a ser match, súper bonito. Pero igual, estoy pensando como poner este, porque miren, no sé si alcanzan a ver, y déjenme enseñarles. En esta, en los bambús estos, está una foto como de ejemplo, cómo se mira en la mesa. Y miren, no sé si alcanzan a ver,
Pero está el bambú y está como un florero de girasoles que me súper mega encantó. Fíjense cómo se mira bien bonito. So, yo siendo bien copiona, como les digo, bueno. Ok, puse. Déjame enseñarles lo que compré aparte de eso. Bueno, como les digo, estos serán $4.99 por 4 piezas, que compré 2 paquetes. Este $14.99, como les digo, aquí puedes poner una veladora. Y igual lo puedes poner de centro de mesa, lo puedes poner en una mesita regular, como tú gustes, a tu gusto. So, se me ocurrió comprar este. Súper lindo. Ay, no, que viene así en la mesa, pero bueno, la base es dorada. La base que viene el de la mesa es como color madera, madera oscura, como esta, como el de la mesa. So, compré este y dije, ah, pues este lo puedo igual, lo puedo poner en mi cuarto. Si en caso o quiero cambiar los adornos, puedo ponerlo acá en la mesa de comer o no sé, pero está bien bonito, me gustó, me encantó, me encantó, me encantó. Miren, el amarillo como que da mucha luz, bien padre, como mucha paz, te brinda mucho, no sé, amor. Pero miren, se mira súper lindo. Este me costó $9.99, pero está súper padre. La base es dorada y sí, a mí me encantó esta cosita. Ok, otro. Ahora venimos con este. Este me súper mega fascinó. Este es un macetero súper lindo. Ay, no, este me encantó. Miren, qué cosa tan hermosa. Rosita. Ay, está súper bonito, miren. Déjenme acercárselos, miren cómo se mira. Bien bonito, me encantó, girls. Ay, no, por eso les digo que hay bastantes cosas en especial. Bueno, no en especial, como esos son los precios regularmente, así es lo que así es como lo venden en Ross y en todas esas partes bien baratos, por eso que... Pero lo que se me hizo raro que no había tantas cosas, como es raro lo que tallaba. Yo de puro milagro, porque anduve buscando, me hallé todo esto, pero... Ay, mira, esta cosa está bien bonita. Yo me emociono igual, y como no sé tanto decorar, pues... Me súper emociono. So, este me costó, este me salió en $12.99. Yo pienso que está súper bien porque en realidad todas estas cosas están bien caras. Si vas como a Michael's, si vas como a esas partes donde venden toda esta clase de productos, o simplemente si los compras en ¿cómo se dice? Wayfair, todas esas partes de tiendas del internet, poquito salen un buen precio, que digamos. O tengan cuidado, chicas. Ok, ahora este me costó $7.99 y es un reloj con maderita alrededor, que súper me fascinó porque va combinado a todo lo que compré, y you know, like, como todo eso le queda súper bien. Pero relota súper bonito, como les digo, queda con la, como yo estoy arreglando mi casa. So, sí. Por último, bueno, esto es todo. Yo pienso que por $90 está súper bien. Me traje unos adornos, me traje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cositas por $90. So, yo pienso que está súper bien, súper, súper, súper. Bueno, y luego me compré este ya me las compré para mí porque ya estoy engorda y ya no tengo ropa. Me compré esta blusita, más que nada como yo pues he estado yendo a correr y cosas así, so me gusta para cuando llegue relax y estar aquí en la casa. So, es esta blusita, esta me valió $9.99, miren, así se mira. $9.99. Y luego trae acá abajo, me gusta porque trae como esto, así abajito. O sea, ya tú lo haces como más chiquita y se te mira, te la puedes como subir tantito. Y es como un verde color soldado, verde aguacate, verde menta o no sé.
Y luego esta me fascinó también, está bien bonita. Es así como que con unos pantaloncitos y unos tenis blancos. Y te queda así como que raboncita. Bueno, tan rabona porque pues no tengo ni cintura, pero... Pero es así, la se mira así. Y ya, y tiene, dice, trae la luna y ángeles y cosas así como de... A la madre, como brujería, se me hace. No, como así, como esas que leen cartas y cosas así. Está súper bonita la blusa. Pero, bueno, esto fue todo lo que compré en Ross. Si están interesadas, vayan y chequen a Ross Girls. Like, hay muchos especiales. Con $100, pienso, bueno, no eran ni los 100, eran $90 cerrados. Pienso que me traje un buen de cosas porque normalmente un florero como estos en otra parte están en $20, $25. Que ya nomás cuatro cosas ya fueran sido los $100 si fuera ido a otra parte. So, pienso yo que estuvo súper bien la compra, $90, y me traje un buen de cositas para arreglar mi... Para arreglar, pues, para poner adornos en mi casa. Y si tienen cualquier pregunta, no se les olvide comentar. Pónganlo en los comentarios. Si tienen cualquier pregunta sobre los productos que compré, yo les contesto con mucho gusto. Ya saben, para eso estoy, para ayudarlas, para ayudarnos en lo que podamos, porque tampoco soy profesional en nada de esto. Solo nomás les quería enseñar lo que yo compré para que ustedes se animen y van y compren también. No hay muchas cosas en Ross, para ser honesta, no hay tantas cosas que digas como para escoger. Como antes me acuerdo que había así de alfombras, había muchas alfombras. Y ahorita nomás había como 2, 3, 4 alfombras lo máximo. So, no sé por qué, a lo mejor por lo del COVID. Que otra cosita que sí está buena, como pues yo pienso que las que agarré sí fue una buena compra. Están bonitas las cosas, a mí me gustaron. Y sí, a ver qué les traigo para otro video, a ver qué más compro. Si no han checado mi TikTok, vayan y chequen mi TikTok. Compré para hacer una corona de la puerta, que es, tiene así como inspirada en fall, como el invierno. Sí, no es invierno. De invierno, son colores así como que amarillitos, anaranjados, con girasoles y bien bonitas. So, ahorita les pongo aquí una foto para que la miren. Pero está súper bonita. No grabé cómo hacerla, pero igual compré cosas para hacer otras. O a lo mejor ese sí lo grabo para que se den una idea cómo se hace. So, fue mi primera vez. La que hice ayer fue mi primera vez que hice. So, esta sería la segunda que grabaría. Y no les puedo asegurar de que así es como se hace, porque yo nomás les voy a enseñar cómo la estoy haciendo, pero no sé cómo se hacen en realidad. Yo nomás quise hacer una porque yo sé que como quieras, si compras una es de 25, 30, hasta 40, $50 una corona, dependiendo qué tamaño sea. So, yo nomás quise hacer una para mi casa y dije, pues si me sale bonita la pongo en mi casa. Igual nomás es un mes el que lo voy a usar, so, para que voy a gastar y gastar y gastar, y más ahorita como está lo de la epidemia, esto del COVID. So, pero sí me quedó súper bueno. A mí me encantó, se me fascinó esa mendiga corona que hice, me gustó. Para ser la primera vez, pienso que hice un buen de trabajo. So, voy a grabarle la segunda, compré para hacer otra, para hacérsela para mi mamá. So, si les gustó, mándenme mensaje, pregúntenme cualquier pregunta que tengan y yo las puedo ayudar con mucho gusto. Vayan a ver el TikTok, ahí puse nomás el antes y el después, no puse cómo hacerse. Pero el que voy a hacer, voy a grabar uno para ponerlo en YouTube, ¿ok? So, gracias por ver mis videos. No se les olvide ver los demás videos que tengo puestos. Ya estamos cerca de las horas que les he estado hablando todo este tiempo, que quiero completar mis horas. Y así ya puedo ser oficialmente YouTuber, porque ya tengo los subscribers, ya nomás me faltan las horas de YouTube. So, si me pueden ayudar viendo mis videos, dándole like, se los agradecería de mucho corazón. Las quiero. Bye.